Vive la vida. Que nada te detenga. Esto sería una chipa guazú normal, lo único que le vamos a poner un relleno brutal. ¿Qué vamos a necesitar para el relleno? Ya hemos visto la receta, pero señor director, muéstrame esta sartén donde tengo la cebolla bien fritita, bien dorada, casi caramelizada. ¿Cómo lo lograste, Dani? Solamente aceite y... Aceite, tiempo y la cebolla, fuego lento, medio, medio lento, tranquilamente, y en una horita la tenemos así, es bien potente. ¿Qué hace esto? Lo que vamos a hacer es darle más jugosidad y, por supuesto, va a quedar un toque dulzón. Luego, por otro lado, tenemos aquí la pechuga, pechuga de pollo. En este caso yo la he hervido con una cebolla, una hojita de laurel, pero lo importante de esto es que es una receta de aprovechamiento. ¿Qué le pusiste a la cebolla? Bueno, pues a la cebolla esta del sofrito, nada, aceite, sal. Y cebolla, lógicamente. Y cebolla. Ya está. Y amor. Y mucho amor, claro que sí, como dice Sani. Luego tenemos la pechuga hervida, pero podría ser la pechuga que nos ha sobrado de anoche de hacer una pechuguita a la plancha, o que fuera también, pues, de un caldito. Dani, una pregunta. Si, por ejemplo, tuvimos un estrogonoff de pollo y tiene salsita, ¿eso se puede lavar? O usamos así el pollo con la salsa, aunque tiene resto de salsa. También se podría lavar, incluso con restitos de salsa, también quedaría bien. Pero es importante eso, que no tenga un exceso de salsa, porque para que sea el pollo jugoso, o la carne en este caso jugosa, pero que no se pase y se nos filtre a la masa. Claro. Entonces podemos lavar directamente para reconvertir. También, ¿verdad? También podríamos lavar y luego secarlo bien, si queremos. ¿Eh? Bueno, hay salsa de tomate ahora. Salsita de tomate le vamos a poner un poquito, porque, como os decía, tampoco quiero que quede súper líquido, sino que le dé un toque de jugosidad a esta chipa guazú. Me encanta esto de reconvertir, Dani, porque por lo menos en casa no les gusta tanto repetir el famoso reciclado, que es exactamente lo mismo al día siguiente, pero vos le puedes transformar y dar otra cosa. Claro que sí, mira, ya tenemos el relleno. Luego, si queremos ponerle orégano, sal, pimienta, eso ya va a gusto de cada uno. Claro, curry. Orégano no, ¿eh? Orégano no, que sé que no te hace mucho. Bueno, muy fácil. Con el curry quedaría bueno. También, claro que sí. ¿Tenés curry? Tengo curry. Ponele curry. Le vamos a poner curry. Muy bien. Por otro lado, tenemos la chipa guazú. Necesitamos. Así de fácil. Mira, te quiero mostrar otra cosa. Cebolla tenía aquí en el relleno. Y aquí tiene cebolla también en la leche infusionada. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la cebolla en dos texturas. Una hervida y la vamos a triturar, no se va a notar. Y por la otra la tenemos frita, casi caramelizada. Claro, para el que no le gusta morder. Me la vamos a sentir. Ahí estamos. Entonces le agregamos leche y le vamos a agregar choclo. Choclo fresco, cuanto más fresco mejor. Y lo que hemos hecho ha sido quitarle casi todas las hebritas. Si te das cuenta, sí, señor director, sí, esas hebritas te estas hebritas pues hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque amargan un poco, ¿eh? Lo que tienen freniño no pueden comer, ¿eh? Ahí es. Dani, una preguntita. Si por ahí justo no tenemos el choclo dulce, solo tenemos... Sí. Bueno, el choclo dulce, pero en lata. Ese es el que haces tú y a mí también me encanta porque le da un toque súper dulce. Pero tenemos el fresco, te digo. No pasa nada. Es que ahora no nos vamos cada rato al súper. Solamente tenemos que organizarnos, pero ahí justo no tenemos. Sí. Por suerte, esto hasta en la esquina de Asunción se vende. La verdad que sí que lo podemos encontrar, pero como dice Sani, o sea, y a mí también me gusta cómo queda, ¿eh? Le da un toque muy dulzón a la chipa guazú, ¿eh? Estás una noche en casa y tenés ganas de chipa guazú y tenés choclo en látex. Además, Ruth, esos botes que tienes desde las navidades pasadas de la cesta de Navidad, que no sabes en qué gastarlo, pues te marcas una chipa guazú. Ya va a venir el tiempo de los turrones, papá. Papá, ya estamos, mira. ¿Vos decís que con esta crisis va a haber canasta de Navidad? Sí, va a haber, igual. Seguro, sí. Seguro, sí. Sí. La gente va a enviar igual. La gente lo mismo envía así en plata ajena, ¿no? Entonces envía todo, ¿eh? Así que ya está, ¿eh? Vamos preparando todo lo que es el famoso chipa guazú. Sí, además, mira, vamos triturando, vamos a hacer otra. ¿Os gusta encontraros trozos o no? ¿De qué? ¿De choclo? De choclo, de cebolla. A mí me gusta de vez en cuando que quede un poquito, no vasto, pero sí que te puedas ir encontrando pues trocitos de choclo o algún trocito de cebolla. ¿Vosotros cómo sois? ¿Qué os gusta? ¿Os gusta que esté todo hecho una masa y casi no encontraros nada? ¿Os gusta...? A mí me gusta morder. A mí me gusta morder el choclo, que la mitad sea licuado y la mitad no. Pero la cebolla no me gusta morder. Ah, ok. Muy pero bien. Igual, acepto. Bueno, muy bien, pues entonces, si haces la cebolla de esta forma, que es hervida,
te va a quedar muchísimo más rico y no vas a notar el morder. Lo que hacemos es darle aquí, no le hemos puesto sal, aún no le hemos puesto los huevos, ¿eh? Como está un poquito calentito, ¿sabes? La leche la he infusionado con la cebolla, está aún caliente. Así que los huevos los voy a poner al final, cuando ya tenga la mezcla, que le haya puesto el queso, le haya puesto también la manteca, va a bajar un poquito la temperatura de la mezcla, entonces me va a permitir añadirle los huevos. Si yo le añado los huevos ahora, ¿qué posiblemente puede pasar, Rubén? Con la mezcla bien caliente. Ah, se va a cocinar. Muy bien, Sani, sí, señor. Entonces lo que hago es agregar todos los ingredientes al bol y que baje un poquito la temperatura. Ahí es cuando voy a agregar los huevos y voy a batirlo, así de fácil. ¿Sabéis con qué podríamos acompañar también el relleno este? ¿Con qué? Sí, quien Dani ya no come, ¿eh? ¿Por qué no? Si va dentro del... Ahí ya no sentí. Claro. No te va... Claro, no te va a molestar. Yo no como tanto huevos duros y huevos fritos. Ah, ya. ¿En serio? No tanto. Muy bien, le vamos dando, Sani, me vas controlando esto. Y yo mientras voy... Mira, el queso Paraguay. ¿Sabes cuál es mi truco? ¿Cuál? Te voy a decir, mira, el queso Paraguay, lo primero que hago es desgranarlo o pellizcarlo y le voy agregando así, ¿de acuerdo? Sí, porque siempre es un poquito más duro y consistente. Pero ese parece cuartirolo ya de tal. No, muy bien, Sani, no es cuartirolo, pero te voy a decir. El queso, yo generalmente hago una mezcla de queso Paraguay estacionado y un queso Paraguay no tan estacionado. ¿Por qué? Porque el no estacionado va a fundir más y el estacionado le va a dar más sabor. Ah. Así mezclo un sabor potente con un fundido también muy rico. Así que todo esto va a ir al molde, lo vamos a poner con el relleno y lo llevamos al horno, 170 grados, 180, durante unos 50 minutos. Va a salir una chipaguazú, Rubén, vas a alucinar. Te voy a dejar con la boca abierta y lleva hasta la boca, ¿eh? La gente está utilizando mucho esas sopas paraguayas y chipaguazú ya hechas. Sí, también. Simplemente tienen un proceso de agigantamiento. Te lo hacen en casa con el queso, con el huevo, con la leche. Ah, y ya sé, es como un upgrade. Claro, exactamente, para disfrutarlo más. Y no se estresa tanto en casa, ¿eh? Porque siempre a la gente le gusta picar. Es una opción. Vos creo que una vez me recomendaste que si voy a recalentar sopa paraguaya, que le ponga un poco de manteca. Entonces queda rico y crocante. Y probaste. Estoy usando, siempre. Deli. Vamos. A ver, vamos a necesitar 1,5 kilos de, dice papaya, es mamón verde en nuestro caso. También 1,5 kilos de azúcar, una cucharada de bicarbonato de sodio, agua en cantidad necesaria, 5 unidades de clavo de olor, una rama de canela, preparamos también una piel de limón, piel de naranja y esto. Y ya está, y con todo esto, y en 8, en 8 no más, en 12, 13 horas tenemos el dulce de mamón hecho, ¿eh? Hijo, así buenísimo. Que poquito a poquito lo vamos a ir explicando, así que nadie se va a perder. Control. Tenemos aquí varios pasos, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es pelar el mamón, lógicamente, y lo vamos a partir. Yo lo he partido por la mitad y luego al partirlo lo vamos a partir en 4 trozos, ¿de acuerdo? Sí. Ahí, una vez tengamos esto, le vamos a quitar, lógicamente, las pepitas. Me vas a acordar cuando era chica, mi mamá desayunaba mamón. Sí. Es tan saludable, vos sabés que la gente que tiene problemas de estreñimiento le hace re bien el mamón. Yo la verdad es que estuve leyendo y tiene un montón de propiedades. Sí, es antioxidante, buenísimo, ¿eh? Tiene un montón. Y la verdad es que comentábamos esta mañana, porque aquí un compañero camarógrafo tenía... Tiene una planta o 3 plantas de mamón, me ha dicho. ¿Ah, sí? Y dice, yo ya al final no sé qué hacer con tanto mamón. Ahora, en España es muy cotizado. Es caro. Es carísimo. La papaya y el mango, que aquí se regala casi, como diríamos. ¿Qué es papaya? Es mamón. Ah. Mamón o papaya y luego el mango son unos productos muy, muy apreciados en Europa. Ya no son en España. Saben que para mí el mamón tiene un aroma bastante particular y me genera cierto rechazo, no sé por qué. Mira, pero el dulce de mamón huele más a vainilla que, sí, que a mamón. Pero el mamón así cuando lo corta, como que tiene un aroma fuerte. Sí, aromita fuerte. Pero está súper rico. Mirad, yo en este caso se podría hacer con mamón maduro o con mamón verde. Yo os traigo el mamón verde. ¿Saco que esto? Es... Sí, por favor. Me parece que estoy de viaje cuando veo así, porque en los hoteles siempre en los desayunos mamón. Sí, ¿verdad? Además es lo más típico. Y el mamón así bien madurito para el desayuno es súper rico. Bueno, mirad, simplemente lo hemos partido en 8 trozos. Este mamón pesa 1,7 kilos casi... Sí, por ahí, 1,7 kilos. Y nosotros tenemos 1,7 kilos de azúcar. ¿Cuáles son los pasos?
¿qué tenemos que hacer? Yo os voy a explicar, mirad. Simplemente ya tenemos el mamón quitado y vamos a cocerlo así como lo tengo. Agua hirviendo, lo vamos a cocer 5 minutos. Una vez tengamos el mamón 5 minutos cocido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Lo vamos a llevar a agua fría con bicarbonato. Yo en este caso, aquí en el freezer, ya tengo este bol. Sí. Este bol preparado, ¿para qué? Para cuando salga los 5 minutos, tener el agua ya con el bicarbonato. Mira, un par de cucharadas. Ese le deja medio saladito, Dani, ¿verdad? Lo que le va a hacer es costra. Lo que le va a hacer es que tenga una costrita crujiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez tengamos 5 minutos el mamón cocinándose, cociéndose, lo pasamos a agua fría. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener en esta agua, Sani Amparo? ¿Cuánto? Unas 3-4 horas lo vamos a tener en esta agua. Efectivamente, le voy a poner hielo, lo llevamos a la heladera. Una vez pase las 3-4 horas que ha estado aquí, lo vamos a llevar, yo te lo marco, lo vamos a llevar a otro bol con azúcar. En este caso, un bol bien seco el mamón, lo vamos a pasar a un bol con el mismo peso de azúcar que de mamón. Entonces, 1,7 kilos tiene, 1,7 kilos de azúcar. ¿Y cuánto tiempo estará en el azúcar, Sani Amparo? ¿Cuánto? 7 u 8 ¿Qué? Horas, sí, socorro, señor. Socorro, con razón que yo hace años lo pongo dulce de mamón casero. Bueno, pero no hemos terminado ahí. Una vez esté 7 u 8 horas, lo pasaremos a una olla con todo el azúcar y con todo el líquido y le agregaremos un poquito de agua. Sí. Lo llevaremos a una olla y lo tendremos cocinando 2 horas. Bueno, espera, entonces, la próxima vez que alguien le invite dulce de mamón casero, sí, tienen que apreciarlo. Sí, se tiene que apreciarlo. Quiere decir que no añaren en hacerlo. Además, de verdad, y cuando esté 2 horas cocinándose con el azúcar y el poquito de agua en una olla, aún faltará una hora en la cual pondremos canela, clavo de olor y la piel de naranja y limón. Entonces son, calculamos, 5 minutos y 3-4 horas, son 4 horas, vamos a poner 4 horas y 8, 12. 12 y 2 y 1, 3, son 15 horas. ¿Y quién se va a quedar haciendo eso acá? No, pero vamos a... Vos te vas a quedar acá. Yo me lo voy a llevar acá. Va a estar durante el noticiero. Claro. Bueno, vamos. Lo hemos hecho y tengo el mamón también, señor director. Dentro de 4 días va a estar. En 3-4 horas tengo el mamón ya frío con el bicarbonato y lo voy a pasar a azúcar, mismo peso. Por otro lado, Mato, quiero partirte un trocito para que veas esto. Esto que es una maravilla, No. Mira, ahí lo tenéis. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal viene, no? Chipaguazú, Riguazú, sí, señor. Lo vuelvo a dejar ahí. Qué bueno. Receta de aprovechamiento. El mañana no podéis perder las recetas, Brutal. Qué impresionante. Bueno, pero esto sirve para 6 personas por ahí. Pues claro, para 6 seguro. Si personas ya comen bien, mira, de arriba dicen o más. O más. Sí, para y es la mitad fácil. Bueno, claro. Mira, y el dulce de... Bueno, el dulce de mamón. Ese une ya, Sani, demasiado difícil. Lo tenemos en hielo con el bicarbonato. Lata. No, pero hacerme caso. ¿Sí? Hielo y bicarbonato. Lo tenemos aquí 3-4 horas. Después lo pasamos al mismo peso con azúcar en un bol bien seco. Azúcar, esto pesaba 1,5 kilos, pues 1,5 kilos de azúcar. Lo tenemos 8 horas. Y a partir de esas 8 horas lo pasamos a una olla. Cocinamos 2 horas así con un poquito de agua. Y después la última hora que falta, porque son 3 de cocción, la última le agregamos la ralladura de naranja, piel de naranja, clavo de olor, canela, lo que queramos. Muy fácil, mañana seguimos con esto. Prometo que la próxima vez que mi mamá haga voy a comer todo.